you wanna be free, like a waterfall flowing on the riverside, places you don't have to hide. Sometimes you're alone, there's no one to turn to, feeling you'd be left outside. Struggle with a heavy mind. Just breathe in life and light it up. Pray for those who lost it all. Yeah, you know we are one alliance. Why going back, back to nowhere? We played a game, we kind of lost it. Like a waterfall flowing on the riverside, places you don't have to hide. Someday you find love, somebody to run to, walking by the ocean side. Meet you at the mountain night. Just breathe in life and light it up. Pray for those who lost it all. Yeah, you know we are one alliance. Why going back, back to nowhere? We played a game, we kind of lost it. We cannot change, going under. Y uno, y dos, y tres, y sean todos bienvenidos a una nueva edición de UC Esports. Aplauso, aplauso. Aplausos. Muchas gracias, gente. Ya somos 18 personas en stream, porque hoy día tenemos un partidazo. Tenemos a la selección, a una de las selecciones de Universidad Católica, Bonk, versus la UNAP, Andrés Bello, UNAP Esports. Así que un aplauso por ellos dos. Pero gente, como siempre, como otras fechas, mira, ya van saludando en el stream. Aplaude bien ahí, Dukenji, Bateman. Gente, no me encuentro solo. Estoy con mi compañero Dance y Dead Javo. Hola, buenas. Amigos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo ven el partido de hoy? Yo lo veo intenso. Sobre todo porque son escuadras ya. Son buenas escuadras, de buen nivel. Buena categoría la que tenemos hoy en día. Así mismito. Un buen equipo por parte de los dos, de las dos escuadras, los chicos de Bong. Aún así perdieron la semana pasada, ojalá hoy puedan ganar. Es cierto, vienen de una derrota, pero el rival tenía nivel, el enfrentamiento hoy día también promete mucho. Este evento no conocen del pasado, Bong no conoce el pasado, Bong puede sobreponerse a cualquier derrota pasada, hoy es su día, hoy pueden brillar. Así mismo. Por eso, para recordarle a la gente que nosotros somos canal UC Esports y nosotros
vamos a estar más inclinados por el lado de Bonk, pero obviamente apoyando a los dos equipos, apoyando UNAP y a Universidad Católica respectivamente. Nos informa de realización técnica de tras bambalina que tenemos un equipo estelar que por fin llegaron a la hora, por fin ya están en selección de campeones y estaremos en breve en una cosa de 2 minutos, 1 minuto, ya estaremos con la selección de campeones. Ojo, nos informan que ya, así ya. Rapidísimo. Ya chiquillos, los dejo a ustedes con selección de fase y bloqueos. A ver. Ay, el proyector. Se me olvidaba a mí también. Estamos esperando. Bueno, estoy viendo aquí. Tenemos un ban. Una Camil. ¿Está Javier por ahí? Camil para el carril superior, francamente. Ahora tenemos video. Ahora estamos mejor. Y vemos un baneo de Graves por parte de Bon. ¿Te gusta ese ban? Me gusta ese ban, o sea, ya no está tan fuerte, pero un pick que puede flexiarse, lo pueden llevar un carrilero superior, principalmente en la jungla, bastante ventaja puede sacar, y UNAF responde con un Wukong. Wukong que ya lo hemos visto en los partidos, sobre todo de Humildes, un Wukong que es flex, un Wukong que es muy potente, y el ban de Lucian. ¿Te gusta ese Lucian de parte de Bonk, el ban? Sí. Es una S bastante fuerte combinado con Nami en el carril inferior. Bastante fuerte eso. Jugar agresivo, ganar daño y ganar rápido la botlane. ¿Será que el soporte de UNAV Esports jugará Nami y quieran denegar más que la Nami, denegar el Lucian para que la Nami no sea tan relevante? Sí, igual pienso lo mismo que tú. Ahí vemos el ban de Zac, nuevamente baneado el Zac. No lo hemos visto nunca. Y la Ari, un. O es pick o es ban de Ari, esa Ari no puede no ver una partida sin que aparezca por lo menos dentro de su carita, dentro de esta selección. Y first pick de Tahm Kench, sin más dilación. De una no. Tahm Kench de una. Kench de una. ¿Qué pretenderá jugar una B-Sports con ese Tahm Kench tan de frente, una frontlane, un personaje y el carril superior muy fuerte? Y Bong no lo piensa, y una Gwen. Una Gwen de una. Es un buen campeón para Tahm Kench, pero ¿será Tahm Kench top? ¿Se irá a la bot con Fasting? Puede ser un Fasting, la verdad, una opción que quizás no visualiza Bong en este momento, o la tenga ya dentro del pauteo que están que es como la forma de ver a una. Y responden con una Tristana. El Fasting con una Tristana, con el rango que podría tener, con el daño explosivo que puede pretender en el juego temprano. Podría denegar y vemos una Kai'Sa. Ya el fasting ya no existe. No existe. Es Kai'Sa en el carril inferior. Vemos quién va a ser el siguiente pick de una B-Sports. Veamos. ¿Podrá ser el Leona? El tubo por ahí está el Leona, asegura sí. La orden. ¿Te gusta el dúo Kai'Sa-Leona o crees que la Kai'Sa podría ir mid igual un pick que podría flexearse dada las circunstancias? No creo que se flexe a medio, sinceramente. Es una buena combinación. Un campeón con CC como Leona con una Kai'Sa pueden hacer bastante caos en bot. Creo que la partida pasada de Humildes, los chicos de UC de Valpo piquearon esa bot, si mal recuerdo, ¿no? ¿O fue Vayne? Y le piquearon Sealer los chicos de Humildes. Y los chicos de Bon optan por el Alistar. ¿Te gusta la lista? Me gusta la lista, sobre todo la botlane. Teniendo el disengage de Alistar. Teniendo el disengage de Alistar en la botlane para esa Leona que te va a iniciar, poder sacar a la Leona o a la Kai'Sa y pelear 2 contra 1 en vez de 2 contra 2. Y los bans. ¿Van de parte de Bonk? Un Silas. Obviamente el ban de Silas no lo quieren en mid por el ulti, obviamente. No quieren dejar un Silas bastante tanque, después se puede quitar el CC en los momentos y dar vuelta a toda una pelea por esa ulti. Y demasiado bueno para regalarle un Silas que tú no quieres ver, así que simplemente lo baneas. Una decisión lógica de parte de Bonk. Y un Yasuo.
¿Tú cómo ves ese Yasuo? Obviamente para el combo WQ de Alistar entre medio y la ulti Yasuo bastante buena. Ahí si hacen esas cosas, bastante daño. Bastante daño seguro, bastante tiempo en el que la Tristana puede pegar de Tristana podría pegar de gratis, la pueden entrar de gratis con el reset del tiempo de aire de su ulti. Mucho tiempo en el que el otro equipo no se puede ver. Y una Vex de ban de Vex por parte de Bonk. Ya nos da cuenta de que no quiere ver enfrente Bonk. No quieren que no esa Tristana aparezca muerta en cada teamfight. No quieren que la casen. Quieren estar seguros. ¿Y con qué responde? Con un Vladimir. Y... ¿te gusta el ban de Vladimir? ¿Te gusta Vladimir? ¿Algo que decir respecto a eso? No sé qué decir respecto a Vladimir. A mí no me gusta mucho, pero sí lo he visto mucho en mi solo queue, la verdad. Sí. Yo considero que el ban de Vladimir puede ser no tan, tan a primera vista que tú lo digas para Vladimir, pero pareciera ser totalmente para un jugador del equipo de Bonk. Y Bonk piquea un Trundle, dejando a espera su last pick. Un Trundle seguramente es para que ese tank no esté tan duro. Y para la Leona igual, para que no esté para tan... Para la Leona también. Nos están mostrando un Yone. ¿Y será un Yone por parte de Onaf? Será un Yone para la midlane. ¿Y puede ser para todo? ¿O what? Ojo, era Byte, ojo, eso era Byte, nos emocionamos. Ojo, el Fletic cantó. Ojo, Fletic que se me dio, es como... un eco, mi personaje, y finalmente un eco en la jungla de Unav Esports. La verdad es que el seteo de un gank en la top... inclusive en mid y sobre todo en bot, para un eco es espectacular. La doble eco puede caer muy fácilmente y tienen que tener mucho cuidado los chicos de Bonk. Y vemos con qué nos sorprende Bonk como última selección. Una Cassiopeia. Y es Cassiopeia. Jugadísimo el pick de Cassiopeia contra un Yone. La verdad es que un matchup que puede. El snowball que puede pretender cualquiera de los dos. ¿Se puede controlar la partida? ¿Cómo ves la mid? ¿Cómo ves esa línea? La mid lane... yo creo que... o se solean rápidamente... o los junglas van aquí y van a ser determinantes. La verdad, porque... Ya lo mencioné, el snowball va a dar mucha importancia... va a tomar mucha importancia en la partida. ¿Y cómo ves tú a los junglas? Porque son dos junglas que se juegan de manera... son dos junglas que cumplen roles distintos. ¿Cómo te gusta un jungla más que otro? A mí me gusta más el eco en sí. Me gusta más el eco. Tiene mucha movilidad, aparte con una Leona, un Tank Ench. A la hora de los ganqueos, mucha cadena CC y pueden asegurar esa kill. En sí, a mí el Trundle no me gusta tanto, pero sí para denegar a la Leona y al Tank Ench lo veo bastante bien. Me gustan, como tú dices, el eco tiene movilidad, tiene el eco más encima tiene daño, limpia relativamente bien puede ser un jungla muy presente. En cambio el Trundle cae en Bonk por el hecho de que necesitan disminuir el potencial de tanque que tiene UNAV. Tienen dos tanques bastante, bastante grande, la verdad, mucha resistencia, mucha vida y tienes que bajarlo rápidamente, sobre todo teniendo una Tristana que no es precisamente el mejor carry para bajar tanque. Ahí entraría Gwen y la Cassiopeia para mermar la vida de ellos. Así tal cual como dices tú. La Cassiopeia. Aló, aló. Ojo, mire quién llegó. Aló, he vuelto. Bueno, como hacen las partidas hasta ahora, me pillaron tomando 11. Pero aquí estamos, chiquillos. Como me venía sumando a lo que decían ustedes, y yo veo que el factor más principal aquí va a ser el de los carry, porque el hecho de bajarse al Alistar, bajarse a ese Trundle, que yo creo que se va a hacer tanque, bajarse a la Gwen, que con esa W es muy molesta, y por el otro lado, una Leona, un Tahm Kench, yo creo que el factor de la ADC va a estar bastante importante en esta partida.
Sí. Y volviendo a las composiciones, ¿cuál de las dos te gusta más, Cosimo? Las dos compos, ¿sabes? Yo me inclino más por la de UNAP Esports. Más que nada porque se puede descontrolar muy fácil el Seiko y el Yone. En cuanto que si tienen un buen early game, yo creo que al late nada los para. Así sí, siempre. Sí, así que me voy por UNAP Esports. A mí igual me gusta más la composición de UNAP. Por lo mismo que dices tú, de que el eco con el Yone, si se descontrolan al principio de la partida y hacen estragos, se pueden hacer muchas cosas. No sé si el Javier opina lo mismo, mejor dicho. O le gusta más me gusta mucho la botlane de UNAP, me gusta el tema del jungla y el mid. La top lane la voy a dejar como irrelevante. La verdad es que podrán hacer su trabajo ambos top laner, pero el equipo de UNAP yo lo veo más sólido, lo veo con mucho potencial. Y en bot, la verdad es que o juegan agresivo o si juegan a escalar, Kai'Sa después no va a haber chance de que una Tristana haga el mismo daño, te duela tanto como... O sea, la Tristana no va a doler tanto como la Kai'Sa, eso está claro. ¿Concuerdan conmigo? Sí, concuerdo contigo, Javier. Encuentro que ambos soportes, tanto la Leona como el Alistar, cumplen una función parecida. Pero recordemos que el late game de una Kai'Sa es mil veces más fuerte que el de una Tristana. Pero obviamente son hiper carry, obviamente se pueden echar el equipo al hombro. Y nada más, ¿a cuánto estamos en realización de empezar la partida? A unos par de minutos. Par de minutos sí, y estamos. Minutos. Vamos a ver un poquito el chat, Dan, se informa un poquito cómo estamos ahí. A ver, vamos leyendo el chat aquí, ya hay gente apoyando su equipo, hay gente diciendo Let's Go Bomb, otra gente diciendo vamos un app y palabras que no puedo mencionar en stream. Ojo, nos informan que das, ya llegamos. La que informaron. Ojo, Javier, ¿sabes qué? Suelta tú esta bomba, suéltala tú. Sí, suéltala tú. Suéltala. Gente, suéltala. Todos los presentes aquí y los que nos han estado viendo, llegamos finalmente a los 100 seguidores del canal de Twitch. Un aplauso espectacular. 100 follows, y eso ya que empezamos hace menos de un mes. ¿Qué un mes? ¿Hace dos semanas? Hace un par de semanas nomás que se fundó este canal de UC Esports, que lo creamos con mucho cariño para todos ustedes, para que sigamos la escena competitiva de la fecha universitaria, para que apoyen a su universidad y que uno se siente representado. No sé, uno ve su universidad jugando LOL y dice, pues por ello. Yo los apoyo, le doy mi voto de confianza. Y nada, muchachos, muchas gracias por esos 100 follows. Dance. Agradecido obviamente con la gente aquí. Y recordar también que si quieren ver más juegos tienen que apoyar el canal, compartir con sus amigos para que siga creciendo esto. El proyecto es bastante bueno. Así es, 100 follows y ya somos 37 personas que veo aquí conectadas en directo. Ahí Mora248 dice aplauso, espectacular, aplaudiendo de su casa. Bateman también. Yuseisu, ¿por qué no pusieron el Steve y Griffin? ¿Cuál es el Steve? Soy medio guaso. Me complicaron, la verdad. Vamos, Bonk, carajo, let's go, Bonk. Veo más hinchada de Bonk que de UNAP. Vale, por el momento veo más hinchada de Alandro. Sí, ahí van a tener que empezar a compartir. Ojo, ahí dicen 101 UU. Este se metió recién. 101 con el profe Tactics, espectacular. Gente, a minutos nomás de comenzar la partida, realización, ¿me confirma? Me confirmaron. Así de... No, es que este equipo técnico aquí... Sí, son unas máquinas, tenemos unos genios detrás. Sí. Un equipo competitivo totalmente. Y nada, muchachos, 40 personas ya en vivo. Vayan sumándose nomás, vamos compartiendo el link. Lo tienen abajo en la descripción. ¿Está en la descripción o no? Creo que sí, pero en la pantalla está el Instagram. Ah, cierto, también. Ah, y en el chat también tienen el enlace para ir visitar el Instagram, sí, bueno. Que ahí es donde estaremos informando las fechas, qué equipos juegan, qué equipos traen en competencia y que obviamente está en selección. Ojo, nos informan que ya hay partida. ¿Y usted? ¿Hay partida? ¿Hay partida ya? Hay partida. Ale, espera nomás de que nos pongan ahí el dron teledirigido, que tenemos realización técnica en la grieta del invocador. Esperemos nomás. Ojo, qué parte. Empezó, ¿no? Empezó. No la veo. Y ahí tenemos la grieta del invocador, muchachos. Esto va a estar épico, papus. Ojo, que la Casiopeya, ¿no? Yo pensé que quería bailar con el Johnny, no lo pescó ni... Bueno. Ojo, ya hay partida próxima. ¿A quién tenemos por el lado azul? Cierto, partamos presentando a los equipos. En Bonk, Danza, ¿a quién tenemos? En Bonk. En el Bonk tenemos, te digo al tiro que no se ve muy bien. Tenemos en top a Dizero,
en el jungla tenemos a Cloud Temper, en mid tenemos al pana Eric, ojo, el pana Eric. ¿Verdad? El pana Eric, el no, pana no le digas terapia ocupacional, sí, ya le gustará su carrera y todo, pero el Eric. El pana Eric, en bot tenemos la Tristana Lincoln Yan y el Alistar Pablo 2003. Pablo 2003, bueno, este joven, promesa, futuro. Promesa. Déjame presentar a Andrés Bello. El Andrés Bello. Este sí que está complicado. Tenemos a UCM medio julero. Ojo, XLN Boy Crank. Tenemos en la jungla a Pechowi con ese eco. Tenemos a Woosle con ese Yone en la midlane. Ojo que se están agarrando a palo ya. El Yone no le perdona que no quiso bailar con ella al principio. Se va a mandar para adelante. Carga la tercera Q. Se va a mandar. Le pega, le tira el Ignite. Se va a tirar bajo torre. Lo va a salir a nivel 1. Oh, le flashea para adelante. Pero el Exau bajo torre lo detiene. Y se lleva la primera sangre. Pero es un 1 por 1 das. 1 por 1. Ya, ven a pasar la partida. Ya. Está intenso esto. Esto quedaron picadísimo. No me alcanzaron ni presentar. ¿Qué es Maxwell? Maxwell, la promesa. El futuro, la estrella, el último 10 con esa Kai'Sa y hola, soy Jabo con la Leona. Espectacular, nomás los chicos. Hola, y 1 a 1, Dance. 1 a 1, ya en la partida, 2 minutos de partida y ya van 1 a 1 en la midlane. 1 a 1 en la midlane. Que... bueno, la verdad fue impresionante. Sí, porque impresionante. Yo creo que Eric quedó picado porque. No, el Jonen quedó picado, el donde Jonen. La Cassiopeia le pegó unos tuki al principio. Sí. Y no se la perdonó fácilmente, no se la perdonó. Vemos a ambos jungla, no buscaron ningún invade, todo no bastante invade, tranquilo. En la botlane tenemos a Tristana farmeando junto a la Kai'Sa, todo normal, no hay... Oye, me gusta ese croma de la Kai'Sa, me gusta. Sí, es curioso, es muy curioso que los jungla hayan partido hacia abajo, pateando para la top dance. Sí, bastante curioso. También recordar que en top no hay flash, por ni uno de los dos. Pero no, oye, está Kenshin Flash, ese va enojadísimo, va más enojado. No, está súper bien, me gusta la agresiva por parte de ese Tamkench, que va a ser un saco de papa. Ojo, el eco que busca la agresiva en la jungla al Trondle, le tira una cule, quiere robar los pájaros, amigo. Se está metiendo problemas, pero tiene. ¡Le robó uno! ¡Le robó uno! Y me voy nomás. Hizo el cangrejo, ¿no? No. No, ahora mismo va a salir el cangrejo, ahora, que el eco se va a quedar con el de top y ese Trondle que, bueno, se va triste, se queda con el de bot. Pero me hubiese gustado, ojo, que busca la agresiva en la top lane, el eco que busca esa Gwen, pero no pasa nada. Tiene un guarda ahí. Gastó Ghost, efectivamente, la Gwen se le ocurrió con el Ghost. Ojo, el Trade en la mid lane que se va a morir ese bien pana Eric bien, ahí pana representando Eric. A Bob. No, y le saca la maestría. Le sacó la maestría a 5. Sabéis que si es la 5 mejor no la mostremos, pero bien ahí pana Eric representando a la Universidad Católica. Ojo, la lista que se manda para adelante con la agresiva, la Leona que los tunea, pero ¿tienen la réplica la Leona? No, oye, la Leona ya no se juega con réplicas, estoy un poco desactualizado. No sé, parece que la gente opta más por el aliento glacial, pero... Y yo soy más de la... bueno, ni la vieja escuela, pero yo me quedé en la réplica, yo con soporte con la réplica. Sí. El Pyke con la réplica, la Leona, el Alistar, mira, por ejemplo, el Alistar tiene la réplica. Sí, todos tienen la réplica. Ojo, ¿qué pasó? Ahí, se ha petado. Se está petando. No importa, seguimos para adelante en la top lane, que tenemos tradeos intensos por parte de esa buena Tamkench, que ya le quita más de la mitad de la vida. Esa Q para adelante. Me gusta mucho el matchup que tiene la Gwen. Es muy favorable por parte hacia el Tamkench, porque es un tanque. La Gwen no le importa nada que sea un tanque, tijerazo para adelante nomás, como mi barbero el colombiano, y toda la mitad de vida. Ojo que la Tristana le pone la bombita a la Leona en la cabeza, pero no pasa nada. Oye, pega la Tristana. Lincoln Yan quiere recuperar el oro de los españoles a toda costa. Lincoln Yan, mi toki mapuche favorito. Ojo que el Jones se tira con la E para adelante, busca la agresiva con esa Q, con la tercera Q que se la pega a la Casiopeya. Ay, pero no pasa nada. Oye, en la mid están... Oye, en mid las cosas son personales, ¿eh? La mid ya creo que ya pasó personal. Ojo, la Casiopeya va tanque. La Casiopeya va tanque. ¿Tienes alguna información de esa Wild Dance? Yo, la verdad, estoy No tengo... Sí, debe ser como... Me acuerdo que un Ryze armaba así, ¿o no? Sí, a Ryze le buildea así y a muchos campeones mid. Últimamente he visto que se buildean tanque, no sé qué onda. No, pero me acuerdo que el Ryze, aparte de ser tanque, pegaba bastante. Pero eso sí, tenía que llegar a sacar sus primeros ítems, tenía que sacar, cargar la lágrima, el corazón de hielo. ¿Cuál otro era? Era como una vuelta así, súper sí, súper sólida. Súper... con harto maná, sobre todo. Ojo, que el troll está ahí, no tiene visión el Jones, se puede meter la cara bien ahí, poniendo el guarda, ahí lo vio. Tiene la información de ese Trondle que creo que puede buscar ese dragón. Tienen la presión en bot, la bot por parte de Universidad Andrés Bello están en base. Vemos el TP ahí por parte del Tamkench para volver a la top lane. Y nada más, todo bastante normal.
El troll está un poco dudando de dónde ir. Yo creo que tiene que patear para la bot. Yo creo que esa win condition está muy en la Kai'Sa y en la Tristana. Esa Tristana que ya le saca 10 minions a la Kai'Sa, Dance. Ya le sacas 10 minions así súper temprano ya. Pero igual no sé, no creo que se note tanto al principio. Ojo el ganqueo. Ojo el ganqueo, la W no se ve por parte de esa Casiopeya. El Jones se manda para adelante con las 3Q. La W, la Casiopeya que bastante molesta, pero acaban con su vida. Le tiraron. Se halla la Leona. Se halla la Leona. Se llevó el choto la Leona. La Leona que gastó Flash para asegurar la vida. Pero bien, está bien. Era un bounty. Es una recompensa de oro importante. Y que el Andrés Bello. No. Están igualados en oro, Dance. Están 10K igualados en oro. No, están igual. Sí, hace poquito Wong que estaba un poquito por delante, pero ahora lo equipara con esa kill en Casiopeya. Nada, vemos el Trondle que se lleva ahí esa wave en el carril central. Ojo con el eco. Ojo con el eco que puede buscar la agresiva por parte de esa wave que está a menos de mitad de vida, pero se lo huele. Este no se bañó. Aquí lo tengo en el push. Mejor me voy para base. La Casiopeya formando un slow push dance para plasmar esa wave contra la torre que tiene al Trondle cerca. El Trondle que quiere buscar, ya es personal contra el Jonas. Sí, el Jonas lo quieren buscar con todo, ya lo están buscando. Llamen a la policía, al teniente Soto, mi amigo. Ahí vemos la bot lane, la Tristana que. Tristana no puede freciar. Eso es lo malo que tiene Tristana, que con la pasión. ¿Viene la iniciación? Viene la iniciación, que se va a mandar la lista para adelante, pero se manda totalmente solo. Salta la Tristana con el salto cohete para adelante, le pone la bombita a la Leona en la cabeza, pero no pasa nada, Dance. No pasa nada, tradeos intensos, pero no aseguran ninguna kill. Pero me gusta la iniciativa del Trondle, buscando ahí ese ganqueo. Sí, no se están coordinando mucho. El Alistar entra cuando ya se van para atrás los chicos de UNAM. Sí, llegan llegando como a torre y recién ahí el Alistar toma la iniciación para adelante, pero nada. No le quemaron ningún summoner tampoco. La Leona, recordemos que gastó destello para llevarse la vida de la Casiopeya. Y que le va a dejar el Blue Dance. Le va a dejar el Blue Dance. ¡Qué bonito esto! No, me pasa a mí, pero ni aunque lo pida. Viene ahí que se lleva el Blue Dance a Casiopeya, que le va a servir mucho para esa Will que consume demasiado maná y para que siga siendo personal contra el Jone. ¡Ojo! ¡Ojo que el Jone se manda para adelante con... Tranquilito, vamos respetando. Pero la Casiopeya, recordemos que tiene Blue, puede pokear bastante a ese Jone en la mid lane. Ay, me gustaría ver cómo va mi pana Maxwell, la figura, el estrella, la figura de un app. Y siguen enfocando el carril central. Vemos a la Tristana. Ahí está Maxwell. Nah, la figura, figurita. Me gusta, parece el Bumblebee. Sí, el de Transformers. Me gusta mucho ese clon. ¿Te gusta Transformers? ¿Los charchazos? Charchazo Transformers. Bueno, vemos ahí la rotación por parte de Salita Daniels. Le quita un minion, viene ahí. Para cargar el ítem de soporte. Bastante bien. Ahí vemos la gráfica de minions. Por el momento, Lincoln va adelante en farm. Lincoln es un sólido. Lincoln sólido a la hora de farmear. Lincoln, ¿qué le sigue ese dislero? Le saca 20 minions a Kai'Sa. Saca 20 minions a Kai'Sa, que ha tenido una línea más o menos difícil en la bot. Vienen ahí los chicos de Bonk asegurando ese primer objetivo y ese heraldo de la grieta. Pero Universidad Andrés Bello contesta abajo con el dragón. Sí, deciden intercambio de objetivos. Los chicos de Bonk prefieren el heraldo tal vez para darle las placas a esa Casiopeya o a la Tristana. Me gustaría que pusieran por delante a la Tristana, que yo creo que va a ser el carry principal por parte de los chicos de Bonk. Ojo ahí que no busquen algo en el dragón, ya lo hicieron compadre. Ojo. La Kai'Sa que le pega la doble, le pega la cuela a Tristana, Lincoln que se queda a mitad. Ojo, esa Kai'Sa va pegando. Yo les dije, Maxwell va a ser la promesa, Maxwell creo que va a ser la figura. Ojo, el Jone no, porque pasó por ahí, compañero, tiene el flash todavía, lo va a quemar, pero con la E vuelve para atrás. ¡Ay, qué está haciendo el Jone! ¡Se manda para adelante! ¡Casiopeya! ¡Y flashea para adelante! ¡Se lo lleva nomás! Ojo que el Ego buscando la venganza por su compañero. ¡Pum! En la boquita. Y se lleva y es el 1-1 Dance en la mid lane. Nuevamente los chicos de mid enojados entre ellos, se tradean siempre. Ambos quemaron flash. Sí, pero encuentro que fue más un error ahí, más o menos mecánico por parte del Jones de tirar la E, pero vuelve donde mismo. Ese fue un pequeño error, pero fue el 1-1, bastante bien. Sí, 1-1, también vemos que optan por tirar el heraldo del top. No sé por qué lo tiraron tan apresurado, si habían sacado recién una placa de esa torre. Así es, me hubiese gustado ver ese heraldo para tirar una torre y concretar con esas 5 placas. Pero el Trondle lo decidió tirar al tiro, está bien, decisiones de jungla, aquí no nos metemos. Pero bastante bien, me hubiese gustado que el heraldo en la Tristana. Mira, la Tristana va muy por delante de esa Kai'Sa. Le saca mucho,
25 minions, 23. 25 minions le saca. Sí. Vuelve Casiopea a la midlane que ojo, ya tiene. De nuevo otra vez mid. Ojo, de nuevo otra vez mid. Se manda el Johnny para adelante con esto la E. Esto se odian mucho. Esto se odian mucho. Esto ya es personal entre mi pana Eric y ese Johnny. Que ya queda a mitad de vida. Esa Casiopea ya lo que pega. Y tiene el corazón de hielo ya, Dance. Ya tiene el corazón de hielo. Chuta, no quiero mencionar que también lo tiene, pero. Chuta. Pero le ya, salió buena. Se entiende. Se entiende. Bueno, recordemos la pasada del corazón de hielo, Dance. Recuérdame la última. No me la sé. Bueno, no importa. Ojo. Ah, bien, ahí realización técnica ahí nos vio un poco en carencia. Reduce la velocidad de ataque, ¿verdad? Reduce la velocidad de ataque contra un Yone bastante bien porque ese Yone partió por primer ítem las botas. Ah, optó por las botas al tiro. Optó por las botas de primer ítem. Bueno, por parte de casa entonces. Ojo, vemos nuevamente el eco por mí. Y la leona. Ojo que van a buscar la agresividad en mid. Ojo que se manda el Johnny para adelante. Se va a venir esa leona, pero ojo que está el Alistar cerca también. Ay, 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 no se arma nada. No. Se manda la última para la leona adelante, pero aún tiene el salto que va de la Tristana. Se puede reposicionar bastante fácil. Tiene el flash, tiene el purificar. No, creo que a Lincoln le pase nada. La leona que quedó encerrada. Ayúdame. Que la quedó la encerrona de Paco. ¿Qué le van a hacer? Se va a mandar para adelante la Alistar. Pero le engancha con la espada de Zenith a Ristana. Se va a mandar para adelante el eco que no pega la W. Ojo que se arma la reta, se arma la reta. Y esa leona va a acabar muriendo. La ulti y el eco para reposicionarse. Pero tiene que buscar el estrello de estar detrás de ese muro para salvarse. Y ahí yo te dije, Dance, la leona se sola. La leona sin réplica aguanta bastante poco. Y no sé por qué se mandó. Hubo muy mala coordinación por parte de Murat. Sí, hubo mala coordinación. Bueno, iba a decir el TP del Tahmkench, pero verdad que al 14 recién ya pueden tepear a cualquier parte del mapa. Y hablando del Tahmkench, ya se están agarrando combo en top. Ojo que se la come, se la come. Le va a escupir, la escupe. Le pega el languedazo en la cabeza, le tira el Ignite y se la va a solear nomás. XLN, voy crack. Un crack. Voy crack ya soleando en top. Voy crack. Saliendo el sol arriba. Está saliendo el sol arriba, lleven ahí el hipogloss para esa Gwen porque se va soleadita. Ojo, ahí el tron le, ay, le pega la esterrona. ¡Ay, ay, lo marea, lo marea! ¡Le hizo la 13-14! Lo que le hizo Maxwell, tan grande. Y tenía el flash todavía, yo te dije Maxwell, la promesa, la figura. Nada, nada, espectacular, tira la W que ya se huele que el tron le estaba quedando por ahí. Nada, ese tron le yo creo que quedó... yo aquí no quiero saber nada, me la hicieron. Y van a estampar la wave contra esa torre en bot, Dance. Ya van a estampar la wave en bot. Aún hay placa, sí, un minuto, 40 segundos. Pueden intentar sacar una placa, pero no, van a vaquear. Simplemente los chicos de bot van a vaquear. A lo mejor ya tiene oro para el ítem. O está casi. ¿Que va a dejar el blue de nuevo? No, esto nah. Si es que me encanta ver esto, sí. Es espectacular. 6-4 a favor de Pong. 1000 de oro por delante. Nada, muchachos, viene ahí la representatividad de Punk. Ay, Dance, fíjate en los ítems de la Tristana y la Kai'Sa. La Tristana ya tiene mítico, tiene Mata Krakens. Tiene Mata Krakens, ya se le va a hacer bastante. Ay, esa ulti la leona dice, bueno, por ahí no pasa, compañero Eric. Aquí, por si llega, ¿no? Ahí se la tiró para adelante de enojado nomás. Yo dije que la midlane es personal, pero ojo que están dejando a la Tristana sola abajo. Están estampando la torre contra esa wave. Están castigando bastante la torre, Dance. Sí, la castigan bastante. Ya puede ser la primera torre de la partida. Pueden buscar diviar. Ojo que tiene la ulti el Alistar y tiró el Alistar. ¿Por qué? Se lo tiró el Alistar. Amigos, son tus compañeros. Bien ahí por parte de Bonga asegurando esa torre. La primera torre de la partida ya. Mucho oro para los chicos de Bon. Y puedo ver una pelea en dragón. ¿Sí, así es, se va a armar la reta para el segundo dragón, que es el dragón de los océanos. Más regeneración de vida y maná. ¿Qué? Pero ojo que los chicos de Universidad André Pello no lo quieren dejar así. Quieren contestarlo, pero lo asegura el Trondle con el Smite. El eco que va a tener que salir caído con la ulti. Se metió en un problema el eco y va a acabar muriendo. Ay, 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 pero ojo que la mil y seguimos con los tradeos intensos. El Jones se va a mandar para adelante con la tercera Q. Panaeric, lo tiene Panaeric. ¡Ay, flashea para adelante! ¡Ay! ¡Espectacular el flash! ¡Ay, la Casiopea con el último tick del veneno se lo lleva! Y es el 8-4 a favor de Bong, Dance. 8-4 a favor de Bong, nuevamente la pelea en mid. Estos tipos se odian mucho. Parece que se conocen de la solo Q y de ahí a lo mejor hay alguna historia por detrás y se odian, no sé. Quizá hay un lore oculto. A lo mejor hay un lore oculto por ahí. Recordemos que en los scrims también pueden scrimear entre ellos. Ya hay un pique. Yo creo que además en la midlane ya hay un pique entre Pana Eric y el Pana Yone. Posiblemente puede ser. No hemos visto que no han parado de pelear en mí.
Han parado de pelear en mid y aún me quedo con la, el pilar al, al Alistar. Yo creo que el Alistar quería flashar para adelante, ultear, ya, allí la hago y el bueno le cae un pilar en la cabeza. Nah, pero viene ahí por parte. La gráfica de oro ya no. La gráfica de oro, Dance, dímela, dímela. Tenemos 6.000 de oro por parte de esa Casiopeya, luego lo sigue Lincoln con 6.000, la Gwen con 5.500. Y por parte de UNAV, el John es la persona con más oro del equipo. Mucho oro por parte de Bon, que se está distribuyendo en los carries, en los principales carries, la Tristana, en la Casiopeya y en la Gwen. Pero ojo el Johnny, que aunque es el que ha muerto más veces porque es el que más ha peleado, sigue siendo el top oro de su equipo, Dance. Sí, sigue siendo el top oro en su equipo, no se ha quedado atrás en farm. La sigue bastante cerca en farm a la Casiopeya. Lo que me preocupa sí es la estrella, la figurita Maxwell, que ya va casi 30 minions por detrás de esa Tristana. Ojo que el Trondle se comió a esa Tristana, la tenía que bufar. Se lleva el bounty por parte de la Tristana. Ojo que el, no se nos vaya a morir el Tankench, alguien vaya a ayudarlo, queda completamente solo, pero su misión ahí ya está hecha. Mató a la DC, mató al daño principal y le van a dejar la kill al pana Eric. Y nada, Dance, 9 a 5 a favor de Bonk. 9 a 5 a favor. Ah, Mauro, para Eric puede sacar su mítico. Recordemos que creo que aún no tiene mítico, ¿no? Sí, aún no tiene mítico, le falta... A lo mejor yo creo que va a optar por el hielo eterno. Va a optar por el hielo eterno, va a buscar esa wild full azulita, full romántico viajero el Eric. Viene ahí, van a Eric. 3-5-3 en el marcador, ha ganado la mayoría de los duelos en mid, a excepción del primero. Viene reforma en el pan de Eric a comparación de la semana pasada, que lo cazaron todas las veces. Van a Eric, la semana pasada fue el regalón de los ganqueos, pero aquí ya dijo... Nah, esta es mi partida, dijo. Esta es mi partida. Pero vamos ahí los chicos de UNAP, hay que apoyar a las dos escuadras, aunque inclinemos por Bonk, pero hay que apoyar a Andrés Bello igualmente. Son es un equipazo, muchachos, tienen ese late game, tienen a ese eco, aunque vaya un poco por detrás, el eco puede causar muchos estragos con esa W y volviendo con esa ulti puede llegar a ser muy pesado, Dance. Así como ese estuvo, puede ser bastante pesado con el tema del stun y la ultimate. El Heraldo. La torre de mid ya cae, abriendo el mapa. Abriendo el mapa, los chicos de Bonk, ahí va a caer la primera estructura. No, la segunda estructura. La segunda estructura. La segunda estructura. La primera torre fue la de bot. Y más oro a favor de Bonk. Bastante oro ya tiene su equipo. Recordar que Casiopeya 1 va acá. No tienen nada de misiones, se metieron nomás. Se van a topar con el eco de cara. Ojo ahí, los chicos de Bonk, no vayan a liarla. Tienen a Alistar ahí como atacante, como primer bastón de ataque. Bastante de tanque ese Alistar, pero aún no tiene ese mítico, Dance. Y se muere la buena. ¡Ay, Maxwell! La promesa que se acaba matando a Dislero. Ay, 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 pero con ayuda del Tamkench. Hay que recalcar eso, con ayuda del Tamkench. Pero ya es un bounty a favor de la Kai'Sa. Cuidado con ese Tamkench, que ya está bastante tanque, Dance. Sí, ya está bastante tanque. Puede ser bastante molesto, pero esperar que la Tristana lo pueda bajar con la Casiopeya. La Casiopeya ya tiene su mítico. Antes lo dijiste, el hielo eterno, y ahí lo estamos viendo. Así es, la Tristana que optó por ese Mata Kraken de primero, me gustó, porque tiene que bajarse a la Leona, tiene que bajarse al Tamkench. Ese Tamkench que va a optar full tanque, Dance. Sí, no vino con cosas raras de que se arme la Trinity ni la Black Dreamer. No, ahí da full tanque nomás, y en total el Tamkench, aunque haya full tanque, pega igual, como todos los tanques actualmente. Todos los tanques se echan tanques, el equipo al hombro nomás. Sí, se van para adelante nomás y pegan mucho. No sé qué onda Riot con los tanques, pero... Ahí... Ah, sí, yo te dije, vámonos al bar. Vámonos. No, de hecho, vámonos al FIFA. Al Fifita. Los clubes pro, que ya se armó la reta en el FIFA. La reta. Y ya tenemos el equipo de FIFA informándole a la gente, Dance. Hay un equipo de FIFA por parte de Sports UC. Y el otro día en la transmisión lo dijimos, gente, puede que abra más brecha para venir el Valorant y otros juegos después. El Rocket League también lo dijeron. Rocket League igual ojo que ya sale el dragón en 5 segundos. 5 segundos para ese dragón que va a ser el alma de... Ojo, lo cazan. Lo cazan ahí a Tislero, pero tiene la W, se puede librar fácilmente. La W del eco que cayó en el techo de mi casa, pero cuidado que la Tristana se puede morir. Le tira el mítico en la lista para que no se muera. ¡Ojo con el Tamkench que tiene como 5.000 escudos de vida! ¡Se lleva la vida a ese trolle! ¡Ay, ay, ay! Salta la Tristana con el salto cohete para irse para atrás. La Leona salta con la espada de Trinidad Alistar. ¡Ojo, ojo! ¡Que se manda por delante el trolle! ¡Le van a acabar matando! ¡Y se la lleva la vida a esa Kai'Sa! ¡Estunean a la Kai'Sa detrás! ¡Ay, qué buena ulti por parte de ese troll! ¡De ese Yone! ¡Nas! Universidad Andrés Bello está sacando adelante la TF, Nas. No, va bien. La da vuelta. Le se manda para adelante. Pero aún tiene la ulti, le tiene el igniter en la cabeza, pero no va a ser suficiente. Tiene flash todavía para Eric para mandarse para adelante. Y nada, mucho daño por parte de UNAP, Dance. Bastante daño por parte de UNAP. Ojo, vemos. Ojo, 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 ojo.
¡Esta es buena! La distancia que se manda para adelante, Lincoln. Ya vamos a recuperar ese oro por los mapuches. Se manda. ¡1-1-1! ¡Salto para atrás! ¡No! ¡El salto para adelante! ¡Te va atrás por parte del Tampi Ketch! Pero va a acabar muriendo esa leona. Salta con el salto cohete para adelante. Tiene que acabar con la vida de señores. Rápido. Mátalo. Bien, ahí Lincoln. Ya la asesinato triple asegurando para los chicos de Punk. Y ese Tampi Ketch que ahora quedó solo. Ya que ayudó al Tampi Ketch. ¿Qué es? Fue a ayudar al equipo, pero quedó completamente aislado. Esa cachopilla que sigue castigando, Lincoln Young, que salta con el salto cohete para adelante, quiere acabar con la vida de ese Tan Ketch, se lo va a acabar llevando y bien ahí el pana Eric asegurando la vida de ese Tan Ketch. Y los chicos de Bond se quedan con el dragón. Bastante una pelea bastante buena ahí. Pudimos notar que los chicos de UNAV intentaron dar la vuelta, pero no tenían en cuenta a Lincoln Young, que llegó por la espalda. Lincoln Young dijo: ese oro es mío. Vamos a quemar ahí. Y Lincoln se mandó para adelante. Ya está recuperando el oro, Lincoln. Lincoln recuperó todo el oro, literal. Mi Toki Mapuche favorito. Que casi lleva una venta. Sabes que yo hay una venta ahí. Ojo, yo quiero ver una venta aquí en el circuito universitario. Ah, llevo una venta y despierto a mi mamá que está viendo la tele turca. Ojo, que podemos ver una inclinada hacia el varón. Que no hay visión, Dance. Me sorprende que no hay mucha visión por parte de los chicos de UNAP. No hay. Bastante poca visión y nuevamente la gráfica en oro. Lincoln Young ya bastante adelante junto con el pana Eric. Ya más de 9000 de oro. Los chicos de ON ya acumulan mucho oro. Maxwell intenta hacer lo suyo también. Tiene bastante oro, pero no sé si será suficiente. Me gusta Maxwell. Me gusta la iniciativa que metió Maxwell ahí. Fue mucho daño el que metió en esa teamfight. Pero fue más daño el de Lincoln Young, ¿viste cómo llegó? Sí, llegó. Llegó con el TP, ese TP que nadie ocupa. Lincoln Young lo ocupó nomás. Y se llevó una triple. Ojo que no busquen el varón los chicos de Bonk. Ese Yone que ahí está muy mal parado. Se va y le tiran el pilar. El combo de Lightstar para adelante. Y nada, se libra con ese Flash Dance que va a ser vital para la teamfight del varón. Va a ser vital para la teamfight del... No pueden iniciar con la ulti de Yone, Flash y ulti para adelante nomás. Pero bueno. Así es, aparte de la ulti del Yone, tiene la ulti de la leona que, bueno, la leona vamos a tener que llamar al geométrico porque no anda muy fino, se manda para adelante ese Yone que recordemos no tiene destello, se va a ir para atrás, pero dejan completamente sola a la leona y es lo que dijimos, Dance, leona no tiene réplica, leona no aguanta nada, leona no puede ser la línea frontal, Dance. No puede, es bastante papel, ahí vemos que los chicos de Bond optan por el varón. Ojo el TP, Ojo el TP, ese TP mágico que nadie ocupa lo acaba de ocupar mi compañero Echo, puede que busque la pero podrá robar. Lo fueron a buscar. Ahí te lo roní cagando. Sí. Dijeron, se manda para adelante con el salto cuete. La listana es mucho daño el que está recibiendo. Pero acaba de acabar muriendo y no va a haber Robodance. Pero tampoco va a haber varón. Se resetea ese varón. Ojo, el pana Eric que tiene full vida y va enojado para adelante. Lo van a chasear nomás. Hielo eterno para estunear ese Tamkench. Que parece que Tamkench va full daño. No aguanta nada. Y el tanque se van a mandar para adelante con Maxwell. ¡Ay, asesinato doble para ese Trondle! Kai'Sa que no tiene destello, tiene el exhaust, pero no le sirve mucho ocuparlo ahí. Son cuatro personas chaseándole en la cara. Y nada, ahora sí que se viene el varón para los chicos de Bondance. Nuevamente no sé qué intentaron ahí, el eco se mandó por el TP nomás, pero los chicos lo fueron inteligentes a buscar, no se arriesgaron. Me gustó mucho ahí la decisión por parte de Bong, dijeron vamos a chasear para adelante nomás, tenemos el daño, tenemos al pana Eris que está full vida, va fedeado, tenemos al Incoyan todavía ahí recuperando el oro, y viene ahí que ya es 19-8 el marcador Das, y la diferencia de oro que se escapa para los chicos de Bong. Ahora sí es bastante, ya le sacan... sus 7000 de oro. Sí, 7000 de oro. No me preguntes por eso. Me pone una situación complicada. Ahí va la gráfica de oro. Te la dejo a ti también. No, pero es una diferencia aproximadamente de 7000 de oro por delante los chicos de Bond. Y recordar que ya la Tristana va bastante fuerte. Ya pega mucho ya. Esa Tristana que... Producción, ¿me puedes poner cuántos ítems tiene ya la Tristana a comparación de la Kai'Sa? Muchas gracias ahí. Ay, tiene... Ay, me están diciendo que perdimos el Observer. Tenemos un problema técnico, pero se está viendo ahí en pantalla cómo esa Tristana ya tiene dos ítems y la Kai'Sa que tiene uno y medio. Sí, ya tiene dos ítems. Posiblemente ya vaya por el filo infinito. Ya, ojo, se muere en el 1 para 1.
Ahí volvimos para adelante, que se va a mandar la teamfight el Jones, que solo le pega la ulti al Alistar, pero Alistar que es bastante tanque con esa ulti. Se está mandando bajo torres sin ningún tipo de respeto, no paran el abuso. Link Oñan que está pegando totalmente gratis, que quiere recuperar ese oro, pero puede que se meta en un problema ahora porque acaba de llegar Maxwell. La promesa del futuro, el último 10 de los chicos de la Universidad Andrés Bello. Salta para adelante, o sea, para atrás Link Oñan. Ay, sigue pegando bastante gratis. La Kai'Sa también que sigue pegando bastante gratis por parte de ese tronco. Se manda para adelante Link Oñan y acaba con la vida de Saleona. Salta para atrás para pegarle ese torre. Link Oñan no para. Link Oñan no para. Link Oñan es la promesa. Link Oñan es el futuro de los chicos de Bomb Dance. El futuro de los chicos de Bomb no le importa nada. Se manda para adelante nomás con el salto y los mata todos nomás. Tiene mucho. Sí, Tristana ya está en ese punto que se manda para adelante y no le importa nada. Tiene un Alistar ahí que lo respalda con la ulti y puede ser el final de la partida. Tiene el TP por parte de la Wayne. Quieren finalizarlo aquí. 25 minutos de partida. Puede ser la partida para los chicos de Bomb que se están reivindicando de la semana pasada. Nada, Dance. Se acabó nomás. Se jugaron la promo. Y tenemos partida para los chicos de Bonk. Victoria, Dance. Para los chicos de Bonk. Espectacular. Se remidieron. Sí, pudieron ganar esta partida. Yo lo dije, que ojalá ganaran esta partida. La semana pasada perdieron, pero supieron dar vuelta a la tortilla. Supieron dar vuelta, tomaron buenas decisiones. Sobre todo ahí en el momento de hacer el varón. Plantearon bien las teamfights. Y una que se vio sólida en un principio, un buen early game, que no pudieron relucir sus campeones, el Yone, el Echo que le teníamos más confianza, por supuesto. Le teníamos mucha confianza al Echo. Pero a seguir corrigiendo los errores, muchachos, que esto no acaba aquí, tenemos más fecha universitaria y por supuesto para ver todos los detalles, todo el análisis. ¿A quién corresponde? Dead Howe, ¿estás por ahí? Sí, a Dead Howe, el pana Dead Howe. Y estamos, aquí estamos, muy buena partida, lo dijimos al comienzo, los chicos no tienen memoria. Y pueden haber perdido nosotros recordamos la derrota, ellos no, ellos solo conocen la victoria del día de hoy. Gran desempeño de todos, estamos esperando los datos de realización y aquí los tenemos. Ojo, ya tenemos los datos. Tenemos los datos. Y me podrán creer ustedes que el top daño de la partida fue el que en algún momento dijimos, va tanque, pero pareciera que fuera daño. Efectivamente, Tahm Kench fue el top daño de la partida, pero... ¿Tahm Kench fue el top daño de la partida, pero nada se compara con el daño que era capaz de hacer Link Oñan. Link Oñan en las teamfights, con el cuchillo entre los dientes, solo sacando adelante la teamfight. Una ejecución... se dijo antes de la partida, en la midlane se van a agarrar solos, van a pelear en early, lo mencionamos con Dance, y se pelearon, se pelearon. Y no querían dejar de pelear, los junglas tuvieron un poco de presencia, pero es los ADC se destacó. Al que le teníamos menos fe, hay que ser sincero. Le teníamos menos fe a Link Oñan, lo dijimos. Pensábamos, nosotros hinchábamos más por el equipo azul. Resultó ser que Link Oñan dijo: les voy a explicar con quién se están metiendo. Cuchillo entre los dientes. Se manda solo en la pelea después de que ya ve que todo el equipo rival gasta los recursos. Y Link Oñan, la verdad, impecable. Impecable Link Oñan. Veíamos que la Gwen, si bien no fue tan relevante, porque quizá no hacía tanto daño como se esperaba, en las teamfights y prestaron atención, ganaba mucho tiempo, se mantenía con la curación que obtenía por objetos con el ulti, ganando tiempo, el Trundle metiendo unos pilares. Le cortaba el paso, o a su equipo o al equipo rival, pero de que cortaba el paso. Te decía, de aquí no vas a salir y de ahí no te movías. Y la verdad es que muy buena partida, los chicos decidieron tradear los objetivos correctos, pelear en el tiempo correcto. Buen desempeño de Bonk, tienen que seguir mejorando, no pueden confiarse en una buena partida y tampoco sentirse mal después de una derrota. El mismo mensaje va para los chicos de la escuadra rival. Algo que agregar. Bastante bien lo que dijo nuestro analista. Muy bien ahí. Pero, ¿cómo se llama esto? En tema MVP. ¿Algún MVP? Cierto, hay que pasar para el MVP. Voy a partir yo esta vez. Yo creo que el MVP va para Alpanaeric. Terapia ocupacional, Puk, Panaeric. Para mí se lleva el MVP por. Más que nada por un guerrero. Fue un guerrero esta partida. La semana pasada lo campearon todo el game. No, la semana pasada le hicieron lo que no se puede decir en stream. Dead Howe, tu MVP. Mi MVP, la verdad, Link Oñan. Es que un carry que se pone el cuchillo entre los dientes de esa manera, no puedes no destacarlo. Link Oñan la puso sobre la mesa. No hay...
No hay chance de decir que no. Dance, tu MVP, para ir cerrando. Mi MVP es Lincoln Yan también. Jugó muy bien esta partida. Igual Panarin hizo lo suyo, pero Lincoln Yan hizo más, que encuentro yo como carry. Lincoln Yan, God. Recuperó el oro a los españoles. Y gente, vamos a ir leyendo un poco el chat para ir finalizando el stream. Robo. No. ¿Para qué lo leí? No, pero la gente aquí apoyando obviamente a sus ambas escuadras, Universidad Andrés Bello, Universidad Católica, los chicos de Bonk. Dicen, me faltan 100 top loans. Ah, ahí me pillaron, ¿qué es eso? Yo tampoco. Cacho. Ah, están traficando en el chat. No hay que leerlo más, se pusieron. Ya, gente, muchas gracias a todos los que se pasaron por el stream. Danza, ¿y cuánto éramos? Yo vi 50 personas en un momento. 50 personas en simultáneo viendo este partidazo que fue muy disfrutable. Muy disfrutable. Sí, muy disfrutable esta partida. Y muchas gracias a toda la gente que sigue en el chat por el apoyo. Recordar seguirnos en nuestras redes sociales, compartir con sus amigos para que esto siga creciendo. Así es. Dad Jabo, últimas palabras para finalizar. Muchas gracias por seguir la transmisión el día de hoy. No dejen de apoyar y hasta la próxima. Das, últimas palabras. Lo mismo que dije, po. Que gracias por el apoyo. ¿Verdad que ya te despediste? Ándate luego. Ya, gente, muchas gracias a todos los que se pasaron por el stream, a todas las 30 personas que siguen aquí. Y nada, nos vemos en una siguiente fecha universitaria que estaremos informando en nuestras redes sociales. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Oh.